exterior. ¿Y quiénes llegan al espacio? Los astronautas. Astronautas, muy bien. ¿Qué será? Extraterrestres. Los extraterrestres también. El Sol es una estrella gigante, inmensa, muy grande. Que es tan grande que hace que nosotros lo podamos ver desde el planeta que estamos. Ahora, ¿en qué planeta viviremos nosotros? Saturno es muy peculiar. ¿Por qué? Porque este planeta tiene como un anillo aquí alrededor, el único, porque todos los demás no lo tienen. Otros planetas, este es el único planeta que se le puede ver su anillo, ¿ve? Tiene un anillo, los otros no lo tienen. Érase una pera perita perona, que en el peral parecía madura. Yo tomé la pera perita perona, pero era solo una pera dura. Y había otra pera perita perona, que en el peral parecía madura. Yo tomé esa pera perita perona, pero también era una pera dura. Aserrín, aserrán, los chilenos comen pan. Aserrín, aserros, en Perú se come arroz. Aserrín, aserrisa, Argentina come pizza. Aserrín, acerrocho, Uruguay come bizcochos. Hablando de cosas ricas, recuerdo que me tengo que ir. Me están esperando para comer. Así es que voy a seguir entreteniéndome con la boca. ¡Adiós! Campanero, campanero, duerme ya, toca la campana, ding-dong-dang, ding-dong-dang, que caiga el chaparrón, que
marrón. Que llueva, la bruja está en la cueva, los pajaritos cantan, la bruja se levanta, que sí, que no. Arroz con leche, me quiero casar con una señorita de Portugal, que sepa coser, que sepa bordar. No.
soy tu amigo fiel. Yo soy tu amigo fiel. Y si un día tú te encuentras lejos, muy lejos de tu lindo hogar, cierra los ojos y recuerda que yo soy tu amigo fiel. Sí, yo soy tu amigo fiel. Yo soy tu amigo fiel. Yo soy tu amigo fiel. Tengo problemas. Yo también. No hay nada que no pueda hacer por ti. Y estando juntos todo marcha bien, pues yo